Mi nombre es Marco Estrada. Voy a esperar tantito que den las 8, que se junte un poquito más de gente. Voy a tocar un poquito variado, acomodar la cámara tantito. Voy a tocar entre música, algo de música mexicana, boleros, una que otra canción popular, y algo de jazz. Entonces voy a empezar con esto del señor Luis Demetrio. Esto que se llama La Puerta. Thank you.
esto de señor Guadalupe Trigo, esto que se llama Mi Ciudad. Bueno, me dicen aquí que la transmisión se está deteniendo un poco, pues la conexión, todo está normal. No sé a qué se deba. Arturo, saludos Arturo.
Continúo con algo de jazz. All of Me. No, perdón, esto es Autumn Leaves. Bueno, muchos saludos. Idalia, eres la única que me dices que no se ve. Maestro Oscar Sensei, saludo por usted. Bueno, continuamos. Vamos a continuar con esto del señor Bebo Silvetti.
argentino nacionalizado mexicano, si bien estoy en lo correcto, esto que es México de noche. Thank you.
Bueno, saludos Hugo Elizalde, ¿cómo estás? Pues por ahí unos me dicen que se atora la imagen, otros que no se ve muy bien, que no se escucha bien, y otros que sí. Entonces, pues, bien, no sé a qué se deba, pues continúo, ¿verdad? Continúo con esto de Rubén Fuentes. Bueno, Rubén Fuentes y Mario Molina. Esto que se llama Qué bonita es mi tierra. Thank you.
Bueno, otro bolerito, esto que se llama Contigo Aprendí. Thank you.
Bueno, saludos Adriana, muchas gracias por todo. Continúo con esta canción. Esto es un clásico de jazz, esto que es Misty. Thank you.
pongo con esto de mexicano también, de Consuelo Velasco, que es de mucho, una versión un poquito diferente entre swing y bossa nova latino. Continúo con esto.
Tema muy conocido ahora del señor Duke Ellington es Sleeping Dogs. Thank you.
Gracias a los que van entrando. Señora Lourdes, ¿cómo está? Al rato voy y la molesto. Carla López, muchas gracias. Con esto de Rubén Fuentes, ahora sí. Lo más conocido de todo México, la Bikina.
Leticia Lozano, muchos saludos, Leticia Lozano. ¿Cómo está usted? Bueno, con el siguiente tema me voy a despedir. Esto sale un poquito del jazz. Es más bien bossa nova, esto que es La Chica de Ipanema. Muchas gracias a Casa de la Cultura San Pedro. Muchas gracias por la invitación y esperamos verlos pronto. Volver a tener otro de estos conciertitos. Muchas gracias. Saludos a todos.